Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Lunes 20 de noviembre, público, feliz día y aniversario de nuestra Revolución Mexicana. Hoy sí es el día de nuestra revolución. Y bueno, vamos a comenzar el programa felicitando a mi grillito cantor. ¿Saben quién es? No. ¿No tienen ni idea? No. Carlita Landeros, productor en línea. Ahí está mi grillito cantor, que, bueno, está siguiendo el programa junto conmigo y desde la cabina me va dando anotaciones, puntitos y cosas así para que, pues, este show se desarrolle como debe ser. Como siempre, infinitas gracias por formar parte de este equipo, Carliux. Y lo que más, ya sabes, deseamos es, además de tu respectivo pastel y regalo de cumpleaños, pues mucha salud, por supuesto, que sin eso no somos absolutamente nada. Y bueno, su cumpleaños realmente no es hoy 20, sino fue ayer 19. Pero pues obviamente como ayer no tuvimos, sí tuvimos repetición, pero no tuvimos este programa para felicitarla, pues ya es hoy 20. Ahora, tú dijiste que cuando fuera tu cumpleaños ibas a traer tremenda cacerola de mole. ¿Sí es cierto? ¿Sí vas a tener? ¿Vas a traer? Perfecto, pues que está afuera, dice. Sí, ahí la encargué. Sí. Allá afuera. ¿Quién sabe dónde? Pero allá afuera. O sea, en el puesto. En el puesto de aquí afuera. Ahí, si gustan pasar al puesto de allá afuera, ahí está el mole. Por favor, los tacos que quieran, ¿verdad? Sí, sí. No, ustedes pídanlos a cargo de Pamela Pacheco, ella los va a pagar. Ah, bueno, los del catering. Pues felicidades. Gracias. Y vamos a comenzar el programa, público. Ay, Dios mío. A ver, Carla, te pregunto a ti directamente, ¿por qué no la del cumpleaños? A ver, dígame. ¿Ya te divorciaste? ¿Permitirías que tu ex viviera en los mismos espacios que tú? Nunca. Nunca mente de los nuncas. Ni aunque esto significara que te dijera, es que quiero estar más cerca de los niños y cosas así. No. ¿No? Gracias, Carla, por tu sinceridad. Aunque de pronto se quedó pensando. Público, ustedes, una vez divorciados, ¿permitirían que su ex viviera en su casa? No. Aunque le llorara y le dijeran, es que fíjate que no tengo dónde vivir, no me alcanza para la renta, pero tú tienes un cuartito muy mono ahí en la azotea y nada pierdes con prestármelo. No. ¿No? ¿No? No. Hoy en Acércate a Rocío. Mira, ¿por qué se divorciaron, si puedo saber? No quiere progresar. ¿Cómo es posible que hayas accedido a que viviera ahí? Entonces, si él no hubiera metido a la novia, no te hubieras molestado. No, le faltó el respeto a mi casa y a mi hija. Ahorita sí te quejas de esto y no te quejas cuando la casa ya está limpia. Han sido dos ocasiones. Me lleva a esa casa. A escondidas. A escondidas de la exmujer. ¿Te mereces que te escondan? Elizabeth quiere que Ángel pues se salga de su casa. A la de ya. No hay tregua aquí. ¿Listos para conocer la historia? ¿Comenzamos? Mi exmarido debe entender que ella se tiene que salir de mi casa. Mi exmujer es muy injusta. Ella no comprende que aunque yo quisiera ayudarla económicamente más, no puedo por mi trabajo. Nunca me ha gustado cómo trata mi exnuera a mi hijo. Si yo acepté que siguiera viviendo en mi casa después de nuestro divorcio, solamente fue por ayudarlo. Para mí es muy incómodo ir a visitar a mi novio en el mismo lugar donde vive su exmujer. Y ahora me arrepiento porque sigue siendo un parásito. Bienvenida, Elizabeth, ¿cómo estás? Ay, bien enojada, ya vi. Muy mal, Rocío, muy mal. Pero tú permitiste que eso pasara, mujer. Pues sí, pero la verdad lo hice por ayudarlo. Por compasión. Por compasión, Rocío. Estás arrepentida, me imagino. Ya no lo aguanto, ya no lo soporto, ya lo quiero sacar de mi casa. Ay, Dios. Te presento a Gaby Mejido, que es nuestra psicóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Fíjate nada más lo que muchas veces, no sé si por piedad, humanidad, lástima, evitar discusiones. Vamos a quedar en los mejores términos, porque tienen una nena, tienen una hija de 16, ¿no? Así es, Rocío. Permitimos. Así es, pero la verdad es que ahora sí que le di la mano y se agarró el pie.
¿No? ¿Por qué? O sea, ¿por qué llegaron a ese acuerdo? Se divorciaron hace un año. Así es, Rocío. Mira, ¿por qué se divorciaron, si puedo saber? La verdad es que él es una persona muy... ¿Cómo te explico? No quiere progresar. ¿Conformista? Muy conformista. Pero es una persona muy conformista, que si tiene un par de zapatos, con esos zapatos se queda toda la vida. ¿Entiendes? Ahora, te voy a platicar. Mira, hace un par de... Bueno, dos semanas, más o menos, él llevó a una persona a mi casa. Yo me enteré que llevó a una persona a mi casa. Que es su novia, ¿no? Que es... Pues quiero creer que sí, es su novia. Uh-huh. Yo me di cuenta del por qué. Porque tenía yo un bote de cajeta, el cual a mi hija nada más es la única que le gusta, porque ni a él ni a mí nos gusta la cajeta. Entonces, pues mi hija me dice, mamá, ya se me acabó la cajeta. ¿Cómo que se te acabó? Sí, pues, está cerrada. Entonces voy y le pregunto, oye, ¿qué onda? ¿Agarraste la cajeta? ¿Quién diablo se comió la cajeta de mi hija? Y así cínicamente me contesta, mi novia. Así, yo le digo, ¿tu novia? ¿Y por qué tienes que estarla metiendo a mi casa? No, es que también es mi casa, porque por eso te estoy pagando una renta. No, dice, pero espérame. O sea, ustedes establecieron reglas en esta... en este permiso que tú le diste de vivir en ese cuarto y demás. Yo no, nada más tenía permiso, o sea, autorización de estar en su cuarto nada más y ocupar el baño que está en la parte de atrás. Pero parte ¿por de qué mi él casa, entra a tu casa, no? O sea, entra a hacer el aseo, dicen que hasta la comida. Pues es que lo mínimo que puede hacer Rocío. Sí, claro, porque, que pues, coopere con algo, porque 850 pesos. Los 850 quiere acaparar lo que es la comida. El gas, la luz, el agua, el internet. O sea, te pago 800 de renta y 850 de manutención. Así es. Al mes. Así es. Ajá. Pero ¿estás de acuerdo que no me alcanza para nada? No, ahora, yo no sé ni siquiera por qué. O sea, lo que yo no entiendo mucho es cómo es posible que tú hayas accedido a que viviera ahí. Pues yo no me lo hice por compasión ni por mi hija, porque mi hija lo busca muchísimo. Así que es su vida, es su papá. ¿Entiendes? Pero pues él no la viste, no la calza, o sea, no, sí la ve, porque sí la ve cuando yo me voy a trabajar, pero realmente, o sea, es un parásito que la verdad no. Económicamente no se hace cargo de ella. No, Rocío. Pero es un buen papá. Pues se puede decir que entre comillas sí, porque nada más la ve. Ok. ¿No? Pero pues así que la mantenga tal cual, Rocío, pues no lo hace. Por ejemplo, en la escuela y eso, ¿no ayuda? Muy poco. Se ayuda muy poco. La verdad es que sí lo ayuda, pero muy poquito, entonces. Okay. No da que ver con lo que según él dice ser buen padre, ¿no? Él tiene como oficio ser garrotero, ¿cierto? Así es, Rocío. Ya lleva bastante tiempo de garrotero, sigue siendo así con su mismo sueldo miserable. La verdad, no quiere progresar y es lo que le digo, ¿ya cuántos años llevas de eso? ¿Ya cuántos años llevamos juntos? Y no has progresado. Entonces, no, pero pues ¿tú a qué te dedicas, Elizabeth? A una tienda de autoservicio. ¿Cajera, vendedora, dueña? Vendedora. ¿Vendedora? Así es. Ok. Entonces me hace cuenta que es lo de mi sueldo y más aparte de mi comisión. De lo que yo ok, hago. Te dan comisión. O sea, sí, porque yo anteriormente también tenía un trabajo así que me pagaba muy poco, pero yo quise progresar y tener un poquito más. Claro. No quedarme estancada con el sueldo un poquito. Sí, no conformarte, como lo dijimos hace un momento, así cosa es. Que a él, pues, más bien él se acomoda, yo supongo, ¿no? Si tú ganas un poquito mejor. Y aparte sí estamos los, o sea, matrimonio, marido y mujer como para echarnos la mano, pero yo creo que no es permanente, ¿no? Sí, lo hice, ¿no? Al principio, Rocío, lo hizo al principio, le ayudaba, que no tenía dinero no, que al principio para la comida. Y al final. Bueno, pues sí, pero la verdad es que ya, eso ya me aburró, ya me desesperó y esto ya pasó del límite. Ahora, Ángel, lo que te argumenta para no cambiar de empleo es que no ha podido, que él ha intentado, pero que no le dan la oportunidad de no encontrar busca, algo Rocío, mejor. No busca. Ah, no. O sea, ni modo que vaya del trabajo y le vaya a decir, oye, ¿quieres trabajar? ¿Quieres ganar esto? ¿Cuál es su escolaridad? Pues, ¿o su preparación? Me parece, bueno, tiene la primaria nada más. No, pues también, está muy limitado, pero eso es bien importante seguir estudiando. ¿Tu hija estudia? Así es, Rocío. ¿Qué estudia? Está estudiando ahorita la secundaria, ya terminó la secundaria porque había reprobado un año. ¿Y va por el bachillerato? Sí, ¿y después es una carrera? Sí, espero ¿qué que va a estudiar? De los que cuando hay un accidente, van... Ellos a investigar. ¿Paramédico de la SEMEFO? Ándale, de la SEMEFO. ¿Quiere estudiar? ¿Quiere trabajar? O sea, médico forense. Exacto. Pero médico, o sea, primero tienes que ser medicina y luego la especialidad. Sí, yo sé que le falta muchísimo, pero es lo que le interesa. Que también existen los enfermeros, ¿no? Puede ser.
Pero bueno, wow. O sea, mis respetos, que ya no. No, eso como que no se me da mucho. Ahora, también hay carreras técnicas que tienen que ver con, o sea, ese tipo de situaciones, que es perito forense, criminología, cosas así. Sí, ella le llama todo eso la atención de criminología. Uh-huh. Ella así como que está muy bien. Está muy de moda, además, esa carrera, muy, sí, muy de moda. Entonces, bueno, pero pues con el apoyo de él, dime con su... Ahora sí, con lo que me da el mes, no me va a alcanzar. No, pues ahí más bien apoyarla tú y ella que se apoye y que busque una beca o algo para que pueda lograr, sí, seguir progresando y sobre todo que no se vaya a estancar. No lo vayas a permitir tú como mamá, o sea, que sí haga. No, Rocío, ahora sí que yo estoy atrás de ella así y échale ganas y todo. Por eso es de que me voy desde la mañana y regreso hasta la noche, Rocío, por lo mismo, porque a mí me preocupa y me interesa mi hija. Claro. O sea, si él no quiere salir de su trabajo mediocre y de su sueldo mediocre, ya es su problema. Ahora, Ángel tiene una mamá y esa mamá tiene una condición, ¿cierto? Y él le compra medicinas. Sí, pero la verdad es que su mamá se sobrepasa demasiado de que necesita que para el medicamento, necesita que porque ya no tiene zapatos, que necesita para la comida. ¿Y con quién vive? La señora vive sola. ¿Y a qué se dedica ella? No, no trabaja, Rocío. Ahora sí que ¿es ella? Exacto. Está joven, ¿no? Es lo que le digo. ¿Cuántos años tienes? Ella tiene 53 años, Rocío. ¿Joven? ¿Y no se dedica a nada? No trabaja, Rocío. Eso también enferma. El no trabajar y estar sin hacer nada también. Y es lo que enfermo. Le digo, pues a final de cuentas tienes una familia, tienes una hija a la cual tienes que mantener, tienes que darnos a nosotros más, no tu mamá todavía está joven, todavía puede trabajar. No, oye, es que mi mamá necesita. Se me acaba de ocurrir, ¿por qué no vive con la mamá? Es lo que le digo, pero dice que no, que porque quiere ver a mi hija. Ya le dije que tiene todo el derecho de ver a la niña. No, pero la puede ir a ver, ¿vive muy cerca, muy lejos la señora? No tan lejos. Pues entonces, y aunque viva lejos, porque, o sea, la señora vive sola. Así es, Rocío. ¿Y está enferma? Pues yo la verdad ni le creo, porque si no ya le doy el pie, ya le doy el brazo, ya le doy el ojo, ya le doy el corazón, ya le doy todo. Pero yo sé que le compran medicina, por ejemplo, para la hipertensión arterial. Ahora, sí, si la señora es hipertensa y su hijo le ayuda, pues entonces, ¿por qué no se va a vivir con ella? Si necesita el espacio él, ¿no? Es lo que no entiendo, Rocío, ¿por qué no me deja ahora sí que en paz sola con mi hija? Y pues ahora sí que se vaya a ayudarle a su mamá, como ella dice. Claro, y ya se, no lo ya se lo ya se lo dije, sugeriste, Rocío, pero no quiere, es por eso de que vengo. ¿Y quiere qué? ¿Quedarse en la casa? Porque tú le cambiaste la cerradura. Así es, Rocío, estuve apenas le cambié la cerradura hace, ¿qué será? Tres días, más o menos. Porque él no se ha querido en el ir. Cual, exactamente, pero ¿qué crees? Que fue muy astuto el canijo. Que fue y le dijo al cerrajero, al vecino de enfrente, que le sacara que le una llave porque se le había olvidado la llave. Sí. Cosa que no fue así, Rocío. Claro. O sea, fue tan... ¿Y le reclamaste al cerrajero? Sí, le dije que porque había hecho y dijo, no, es que él me dijo que se le había quedado la llave adentro. No, le dije, no, pero es así. Ojo, fíjate que los cerrajeros, yo no sé por qué, si porque son vecinos o no sé dónde vivan o lo ubican o lo que sea, pero normalmente los cerrajeros no hacen ese tipo de trabajo. Pero como lo conocía, Rocío, como era nuestro vecino, obviamente que por eso le hizo el favor. Y entonces le digo, ¿qué haces aquí? Pues es que es mi casa, yo pago una renta. No tenía mucho que me acababa de dar lo de la renta, ¿no? Uh-huh. Entonces le dije, o sea, ¿quieres renta? Bueno, o sea, pagaste lo de la renta, todavía quieres comida. Porque todavía es muy cínico, estaba sentado en el sillón, Rocío, y todavía comiendo y así que mi comida, sabiendo que a él no le correspondía. ¿Tu hija sabe que esto está sucediendo o no? Sí sabe, Rocío, pero pues la verdad es que él le mete cosas. ¿Pero mete qué opina cosas. Ella? ¿Qué dice? Pues ahora sí que dice que yo exagero, que su papá también debe de comer, que también debe de vivir ahí, pues que lo quiere mucho y que no quiere que se vaya de la casa. No, bueno, de entrada yo no creo que legalmente tengas ninguna obligación, puesto que están divorciados. Una, dos, la casa es tuya porque la casa te la heredaron tus papás. Eso y sí, tres, pues el señor ya tiene una relación con otra persona, pues a quién se le ocurre, hasta moralmente está mal. Voy a hacer pasar a Ángel, porque ya está aquí y bueno, hay tantas cosas que le quiero preguntar. ¿A quién se le ocurre en su sano juicio? ¿Por qué va con el cerrajero para que le abran una puerta que ya le cerraron? Digo, mejor que se vaya con su mamá, ¿por qué no se irá con su mamá? A ver, adelante. Mi exmujer es muy injusta. Ella no comprende que aunque yo quisiera ayudarla económicamente más, no puedo por mi trabajo. Me tacha de un parásito porque cree que dependo de ella. Pero no se da cuenta
que mi forma de ayudarle es tener la casa limpia y estar siempre presente para mi hija. Oye, Ángel, escuché muy atentamente tu testimonio y yo te pregunto, o sea, tú dices que tu exmujer, Elizabeth, dice que tú dependes de ella. Sí, eso ¿no? es cierto. Pues, estoy muy enojado ahorita. No, no, no. ¿Sí dependes de ella o no dependes no de ella? No dependo de ella. ¿Sí dependes de ella? No, no dependo de ella. ¿El techo en donde vives, de quién es? Es de ella. Sí, entonces pero dependes de ella para vivir en ese techo. Cuando hubo un divorcio, el divorcio que tuvimos, llevamos a un acuerdo porque ella misma me ofreció sí. la vivienda. Sí, pero era solamente fue por un tiempo nada una, más. Una, dos. ¿Por qué fuiste y cambiaste, pediste que te hicieran un arreglo y una llave nueva para poder abrir una cerradura de una chapa que cambió la dueña de la casa? Porque yo no sé si esto es ilegal o no, o si a lo mejor por ser Ángel, exmarido de Elizabeth, pues no hay delito que perseguir. ¿Cuántos años dijiste que estuvieron casados? 15. 15 años. 15 años. Ok. Vamos con Mario Herrera. Mario, la casa, como ya lo dije, de Elizabeth, es producto de una herencia. ¿Qué derecho tiene Ángel como ex esposo de violar una cerradura que la dueña cambió? Bueno, aquí hubo un error de origen, puesto que si ya le dio la posesión a él, ella no debió haber cambiado nunca la cerradura. Uh-huh. Primero debió notificarle que ya tenía que salir, esa temporalidad ya acabó, uh-huh. él salir y ya podía cambiar la cerradura. Okay. A eso se le llama despojo. Ahora, uh-huh. si de nueva cuenta yo vuelvo a cambiar la cerradura, digamos que los dos cometieron un delito que se llama despojo. Uh-huh. Ya no debió haber vuelto a entrar. Lo correcto es que le notifique que ya no puede vivir ahí, que se acabó esta temporalidad, para que él tenga que salir. Uh-huh. Si no decide salir, se hace una medida cautelar en el juzgado uh-huh. para que la policía lo saque. Ah, en lo que hay que hacer, porque ya se lo dijiste varias veces. Así es. Y Ángel no se quiere salir. Para mí yo siento que eso es un abuso de confianza porque yo ya había hablado con él y le dije que se fuera uh-huh. y obviamente él se niega a hacerlo. No es abuso de confianza, ya lo dijo nuestro abogado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se tipifica ese tipo de delitos, Mario? Es un despojo. Despojo. En el momento en el que alguien sin tener un legítimo derecho entra a un domicilio. Ok, a pesar de que ya le dijeron que se vaya. Sí, claro. Que se le terminó el chance. Ok, entonces tienes que notificar para que entonces, si él no se va, sea la autoridad quien se encargue. Okay. Y una vez que él salga, pues entonces sí cambia la cerradura, porque si no, pues te estás metiendo en líos. Yo entré, no cambié, pedí que me trajeran una llave nueva. Con mentiras. No mentiras, porque yo todavía seguía viviendo ahí. Uh-huh. Fuera de todo, yo seguía viviendo ahí. Pero ya te habían pedido que te fueras. Literalmente ya me habían pedido que me fuera, pero no me dio ni siquiera la oportunidad de poder explicar, no me dio ninguna razón. ¿Pero que explicar qué? Si te piden que te vayas de una casa porque llegaron a cierto acuerdo y te dijeron, oye, puedes vivir aquí un tiempo, pero tú dijiste pero no un tiempo indeterminado. Tiempo. A mí no, no me molestó de él. Ah, entonces tú que dijiste, 20 años, se parece bien, no, aquí me quedo. No me molestó de él. O sea, obvio, aquí puede que haya metido a la persona a mi casa porque le faltó respeto. ¿Eso a es mi lo casa que más te molestó? Mi hija. ¿Es lo obvio que más te molestó? Sí, Rocío. Entonces, si él no hubiera metido a la novia, no te hubieras molestado. No, o sea, sí me hubiera molestado, pero no tanto porque ahorita le faltó el respeto a mi casa y a mi hija, sabiendo que mi hija vive ahí. Sí, pero tú me cambiaste la cerradura. Cuando yo también tenía mis cosas para poder seguir trabajando dentro. Yo no podía quedarme sin mis cosas de trabajo. Tú no me dices ni la oportunidad de poder sacar mis cosas. Siempre sencillamente me cambiaste la cerradura. A ver, Ángel, sí, varias cosas también, como dice, la calle. Ángel, como dice Mario, mal hechas. Primero, tu mamá vive sola. Ok, y tiene una, según esto, condición hipertensión arterial. Hipertensión. Ajá. Y aparte de que sube de hipertensión, le dio la diabetes. Ok, ¿y por qué no te vas a vivir con ella? Digo, además de que se podrían ayudar los dos, porque no. Si es una persona que está enferma y tú eres su hijo, ¿por qué no te vas a vivir con ella? Simple y sencillamente porque yo tengo que estar al lado de mi hija. ¿Por qué digo que al lado de mi hija? Uh-huh. Porque mi hija es una adolescente de 16 años, que ahorita en la actualidad su mamá se va desde la mañana y regresa hasta la noche. No importa, tú la puedes visitar diario si quieres. Y entonces durante el día, ¿se va a quedar sola mi hija? ¿Y tú no vas a trabajar o qué? Yo tengo que trabajar en la noche, yo soy garrotero. Ajá. Yo tengo que trabajar y como estoy trabajando de garrotero, uh-huh. es la única, el único empleo que me da
el tiempo suficiente para poder ir a ayudar a mi madre a llevarla al doctor, comprarle sus medicamentos, llevar a mi hija a la escuela. Pero es que lo más conveniente es que te vayas con tu mamá y ya me dejes en paz y dejes de estar en mi casa. O sea, pero ahorita sí te quejas de esto y no te quejas cuando la casa ya está limpia, cuando la casa ya está barrida. Mínimo lo tienes que hacer. No, pero yo tengo que hacer la comida. Yo tengo que hacer la comida. Yo tengo que hacer la comida para que tú llegues en la noche a poder cenar. Mínimo lo debes de hacer. Yo sí de consumo, ahí comes, ¿no? Sí, pero porque entonces, por lo mismo yo como así, ¿qué ¿no? quieres que haga? Entonces, ¿que yo quieres que haga la comida para que tú comas bien a gusto? Pero pues no. Estás mal. ¿Quién compra las cosas para la comida? Yo, Rocío. La mayoría las compra ella. Muy... O sea, dime pues tú no. Si le voy a dar... Oye, Elizabeth, te tengo que hacer una pregunta. Estoy obligada. ¿Estás celosa? No, no soy celosa, Rocío. Antes de que entrara la novia o de que Ángel llevara a su novia a la casa, ¿tú le habías pedido que se fuera? Así es, Rocío. Yo le había dicho que se fuera desde antes. Y me había pedido que le diera un cierto tiempo. Sí, ¿cuánto tiempo? Me dijo que le diera de un mes a dos meses, algo así, para que se pudiera salir. ¿Y cuánto ha pasado desde entonces? No, ya llevan como un año y medio, Rocío, casi dos. No, tú me ofreciste la casa. O sea, dime si no es para que me enoje. Tú me ofreciste la casa. Pero ya te había pedido que te fueras, Ángel. Pero ahora, no. Escucha, por favor. Acabas de poner de pretexto a tu hija, porque se me hace un pretexto. La hija tiene 16 años. O sea, tampoco es que es una bebé que necesita atención 24/7, ¿no? No, sí necesita atención. Sí, necesita pero atención. No la que tú crees que necesita. No, mi hija necesita pregunto. Atención. Si tu mamá vive sola y dices que tienes que estar con tu hija, ¿por qué no lo haces al inverso? O sea, ¿por qué no vives con tu mamá y te vas a cuidar a tu hija el tiempo que se porque pueda? Porque mi mamá vive muy lejos. No, vive no a vive dos, tan lejos. Vive a 2 horas y media de camino, por amor de Dios. Ay. ¿Cómo? Para ti no ¿dos horas y media? ¿Dónde vive? Ella vive en Tlalnepantla y yo vivo en lo que es la ciudad de Nezahualcóyotl. Entonces son casi 2 horas y media de camino. Está 2 horas y media, no está como y entonces, más ¿por qué pegado? Está tan lejos el lugar, supuestamente, ¿no? Porque tu mamá tiene que estar friegue y jode todos los días. Porque todos los días le pide dinero. O sea, si no nomás era parte de las propinas, sino también hasta del sueldo. Entonces, ella no puede trabajar, yo tengo que ayudarle. Soy hijo único. Entonces, vete para allá con tu mamá. Soy hijo único. Y entonces, ¿para qué tienes una responsabilidad? ¿Para qué tuviste una hija si no la vas a estar manteniendo? Mira, esto se resuelve muy fácil, Ángel. ¿Cuál es la prioridad que debe de tener Ángel en su vida si tiene una mamá enferma, es hijo único y también tiene una hija de 16 a la cual tiene que pasarle manutención? Ahorita primordialmente su hija menor de edad durante los próximos 2 años porque es su responsabilidad directa. Y una vez que cumple 18 años mientras sigue estudiando, también darle alimentos. Es decir, si esto lo llevamos a una controversia, el juez decidiría un 30% para la menor de edad y un 10% para su mamá en caso de que ella lo solicite. Es decir, mientras el adulto, que no es un adulto mayor todavía, pero tiene una enfermedad, no solicite esta ayuda ante un juez, pues no se le podría cuantificar nada. Entonces, sí tiene la prioridad de su hija y después la de su mamá, puesto que todavía es un adulto independiente que puede, fuera de esta enfermedad, conseguir un trabajo. Ok. Oye, ¿en qué te transportas para ir desde Nesa hasta Tlalnepantla? En lo que es transporte público. Ok, acabamos de ver la ruta, te tardas 1 hora. Usando metro y transporte público. No, me tardo más. Tardo más porque ahorita los metros ¿te están bloqueados. Unos tacos y luego... No, están bloqueados los metros. Si los es que metros te... están ahorita... Unas quesadillas y pues ahí después un refresco o sea, la plática. Si fuera todo eso, entonces tu okay. mamá, te vuelvo a repetir, no señores, estaría todos los días. Señores, a ver, si te fueras en bici, 1 hora 48 minutos. No, no creo que pueda. No. Con este físico no creo que pueda. No. No. Y con esta ¿y con flojera ese, que me cargo tampoco. Y con ese físico si puedes tener digo, mi novia. También si pedalear me da flojera. Pero es que no sé no, por qué se... pretextos no me van a sobrar. No Dios mío. No sé por qué se queja tanto. Si los años que yo estuve casado con ella, siempre ha sido lo mismo. Siempre mira, me ha mantenido. Mira, a ver, mira. Arreglando te la voy a, casa. Muy simple, Ángel. Ángel, no es que se queje tanto. Es que legalmente ustedes ya no son marido y mujer. No, y yo no sé en qué... Acuerdo. A ver, ¿en qué cabeza cabe también? Que por lo que quieras. Por ser buena gente, por lo que... Ah, no, sí, quédate un rato. Oye, cuando menos ese rato establecido. Te doy chance 3 meses dime, hasta Rocío. Que tú encuentres dónde vivir. Pero no es permanente la cosa, porque si no, imagínate, se van acomodando. Pero eso no se quedó de acuerdo. No, por supuesto que sí. Y llama mucho la atención, Rocío, porque esto sucede en muchas parejas
que sí están separadas, sí están divorciadas, sí, pero realmente el vínculo emocional no se ha disuelto. Uh-huh. Entonces es, aquí estamos cerquita, aquí, ¿no? Nos acomodamos, como uh-huh. dices, y entonces ese vínculo no se acaba por disolver nunca. Uh-huh. Y si ya tomaron la decisión de separarse, de divorciarse, lo más saludable, por supuesto, es entonces cada quien a su casa y, por supuesto, que esté presente con su hija, que la vea las veces que lleguen al acuerdo, pero cada quien está en su casa. Es hasta saludable para los niños. Bueno, claro. En este caso nada más hay una, pero hasta para ella, ¿no? Convivir con la abuela, qué sé yo. O sea, ver que su papá se está desarrollando en otro ambiente, su mamá también es independiente. En fin, me parece demasiada toxicidad de ambas partes el que sigan conviviendo sin estar casados. Sí, ahora, sí. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre? Ay, pues mira, pues si ya me permitieron entrar a mí, pues ahora ya voy a llevar a la novia. Mira, para empezar, primero, ella me cobra una renta. No nada más es la pensión, también es una renta. Uh-huh. Pero renta. Por eso, renta es una exactamente, renta. Exactamente, más no mantenerte, ni mucho menos estar agarrando mi jabón. ¿Cuánto pagas de luz en tu parte de renta? No pago luz. Ah, ¿y agua? Tampoco, porque nunca me ha enseñado cuánto. ¿Gas? ¿Gas? Tampoco. Entonces no es una renta como tal. Pero es que es una renta donde yo le doy. Vete, o sea, a rentar, a ver si encuentra, a ver, mira, si encuentra, Rocío, un lugar de 850 a donde le den de comer, no, bueno, donde agarre comida. No, hombre. A donde no pague luz, no pague pero agua, también, no pague internet. Pero eso si nunca. Vos, o sea, vas a ¿hasta internet tiene? Sí, internet. Vas a perder, vas a perder chacha. ¿Hasta internet? Imagínate, no. Pues por eso no se quiere ir. Vas a perder la chacha. Pregunto. Yo te hago de comer. Pregunto. ¿Tú eres una chacha? Me trata igual. ¿Ah, sí? Me trata igual. No, no, no. El punto es cómo te sientes tú. Yo sí me siento como chacha. A mí me trata así. ¿Y entonces pues para qué te dejas que te traten así? ¿Para qué? O sea, también es denigrante de tu parte que te sientas así y que aún así estés ahí. Ahora, pero aunque no quieras estar con tu hija, no la pongas como pretexto, Ángel, suena eso. Una, dos. Mi hija, mi le ama. Dijiste a la dueña de la casa que independientemente de ser la mamá de tu hija, tú ibas a meter a tu novia a la casa, porque yo sé que lo hiciste a escondidas. Y uh-huh. sinceramente, pues seas exesposa, amiga, lo que sea. O sea, ¿quién le gusta que le agarre la sorpresa ahí de metía a una desconocida pero a mi propiedad? Dos, fueron dos veces, no fueron muchas. O sea, no fueron dos veces, Ángel, no mientas. Fueron dos veces nada más. ¿Y por qué no se lo dijiste a la señora? Porque sé cómo se pone. Se iba a poner igual. Por eso, pero agarró mi comida, agarró la comida de mi hija. Yo llegué ese día yo de trabajar y yo no encontré nada de comida. Y le dije, pues si apenas la había hecho en la mañana. Pero tú es que no te habías puesto mal hasta que te enteraste que yo tengo a alguien más. No, a mí no me interesa si ando con alguien. Todo el año, todo el año que he estado año y medio. No, claro que no. Nunca has dicho nada porque a mí te gusta que yo esté ahí barriendo, lavando. Por favor. Te he lavado ropa. Obviamente. Pero lo puedes hacer porque te vas desde la tarde. No importa. Desde el mediodía. El otro día te diste cuenta que era la 1 de la mañana y yo estaba haciendo de comer y estaba lavando mis trastes. Yo no estoy esperanzada porque a que tú lo hagas porque yo lo puedo hacer. Yo tengo manos. A ver, Ángel. Yo tengo manos y yo lo puedo hacer. Si en este momento Elizabeth te pide o te pone un plazo para que te vayas, ¿lo vas a cumplir? No, pues es que necesito, económicamente todavía no estoy capaz de poderme salir a otro lado. No es tu casa. Pero necesito tiempo para que mi hija vea que yo puedo estar en un lugar donde sí, ella te pueda ir. Te tengo la solución. Tu mamá está aquí, Berenice. Dile a ella. Adelante. Para eso están las mamás también. Hay que echar la mano, ¿no? Nunca me ha gustado cómo trata mi exnuera a mi hijo. Desde que vivían juntos, ella siempre lo menospreciaba por ganar menos. Pero yo ya no estoy dispuesta a permitir que ella siga menospreciando a mi hijo. Bienvenida, Berenice. Ay, había un escaloncito, pero bueno. Buenas tardes. Bueno, me gustó esa parte de que no estás dispuesta a que sigan menospreciando a tu hijo, ¿ok? Pero entonces eso quiere decir que te lo vas a llevar porque hay bronca. Tu hijo ya tiene una novia, supongo que la conoces, no lo sé. No la conozco. Pero el caso es que la metió a la casa y ya Elizabeth le había solicitado, antes de que se enterara de la novia, que se buscara otro lugar para vivir. ¿Qué posibilidades existen de que viva contigo? Y bueno, hay una señora hasta enfrente, que está bien atenta. ¿Tiene hijos, señora?
Sí. ¿Cómo se llama? Adriana Isabel. ¿Y tiene un hijo nada más? No, tengo 5 hijos. 5. ¿Alguno de ellos vive con usted? Sí. ¿Todos? No, uno. ¿Soltero? Sí. Ok. ¿Qué opina usted acerca de esta situación de que Ángel pues ya se divorció de Elizabeth y pues quiere a fuerza seguir viviendo ahí? Ya le dijeron que se vaya, se niega. Si usted fuera su mamá, ¿qué le recomendaría? Pues conforme al amor que ella siente, ¿verdad? O sintió, pues le permitió más el Señor, pues es encajoso al seguir ahí, si ella le está pidiendo que, que se vaya, es abuso de parte de él. Bueno, o sea, como mamá le diría, oye, ya, ¿no? Exacto. Está bueno el encajito, pero no tan ancho, ¿no? Claro. Ok, gracias, señora. Bueno, pues me fui, Berenice, preguntándote tantas cosas. Que si la casa es propia, me dijiste, no, es rentada. ¿Quién paga la renta? Tú. ¿Tú dejarías que tu hijo viviera contigo? Esa es la primera respuesta que quiero saber. Primero que nada, Rocío, te cuento que yo vivo en un cuartito. Uh-huh. Un cuartito donde nada más cabe mi cama, una estufita y mis cositas. O sea, no cabría mi hijo, aunque yo quisiera. Sí. Además, mi casa está demasiado lejos y él tiene que estar cerca de su hija. No, él pero está puede rentar un cuarto. Pero no conmigo. No, bueno, no sé. No, independiente. Sí puede o sea, independiente. La idea, la cuestión, Rocío, es que mi exnuera... que no te llevas bien con ella. Ella siempre ha sido muy, muy voluntariosa. Ella no quiere a mi hijo, nunca lo ha querido. Con mayor razón para que están juntos. Con mayor razón para que están juntos. Pero él está ahí por su hija, no por ella. Está por su hija. Ella se va a trabajar todos los días. O sea, no es por comodidad que está ahí. Está por su hija. Tal vez, pero ¿qué comodidad puede tener en un cuarto de azotea y sin puerta? No, a ver, no. Él hace uso de absolutamente toda la casa. Él duerme en el cuarto de azotea, pero últimamente ya con los fríos, pues ya quiere dormir más calientito porque ya llegó a la novia, ¿no? Pero independientemente de eso, él baja, ocupa la cocina, la sala, el comedor, el refri, lo que hay dentro del refri, lo que hay en la alacena y nunca lo repone. Ella nunca ha movido un dedo. Él le hacía de comer. ¿Usted cómo sabe, señora? Usted nada más está de chismosa. Él le pone la comida. Él hacía todo. Y ella se va a trabajar. Él trabaja también y dobla turno. Él es muy trabajador y lo que gana le ayuda. No puede hacer dobla más. ¿Dobla turno? ¿Cómo que dobla turno? O sea, turno? Que hace dobles turnos. O sea, que se queda más tiempo. ¿De garrotero? Sí. ¿Qué onda con la novia? ¿Ya la conociste? No. Se llama Jazmín. ¿Ya te habló de ella? No me ha hablado de ella. ¡Ah, chihuahua! Pues sino que hasta planes tienen de vivir juntos, ¿no? ¿No tiene? No. Ella dice que sí. No, para nada. No. Yo, o sea que no es algo serio con ella. Es algo serio, es algo pero muy no bonito. Pero no tan serio, dice. Pero con ella llevo poco tiempo. Ajá. Entonces tengo que fortalecer una relación para poderme ir con ella. Sí la amo mucho, pero para irme a vivir con ella no. Yo quiero estar con mi hija. Ok, el mejor camino para fortalecer una relación, como dices tú, con Jazmín, es viviendo con tu ex... bajo estas circunstancias, sí. Yo no... ¿Eh? Sí. Sí, porque ella entiende que yo tengo... Que soy un buen padre para mi hija. ¿Tú crees que lo entiende? Sí. No lo entiende y te la voy a hacer pasar porque ella yo sé que ha sugerido que, ¿por qué no? Mejor rentan un cuartito para los dos, que renten juntos... Y que les alcanzaría perfecto y entonces, bueno, ya tienen independencia y, de hecho, ya tiene un hijo. A ver, adelante con Jazmín. Para mí es muy incómodo ir a visitar a mi novio en el mismo lugar donde vive su exmujer. Yo le he dicho que se salga de ese lugar y hagamos una vida juntos. Pero a veces siento que él está muy cómodo donde él vive.
Yo quiero que me digas si de verdad quiere estar conmigo. Mira, Rocío, pues... Pues ahorita te lo va a decir, pero lo primero que te tengo que preguntar, porque estoy, yo estoy en shock, ¿te gusta la cajeta? Pues sí, me encanta. Ajá, sí, se nota. ¿En cuántos? O sea, ¿en cuántos? Es que perdón, pero es algo con lo que yo... Miren que a mí me fascina. ¿Cómo le hiciste para acabarte eso en 2 días? No, Rocío, déjame decirte que el frasquito ya tenía muy poca. No, o sea, estaba sí sellado. Me lo terminé. Dice que estaba sellado. No, claro que no. Mira, Rocío, bueno, yo me molesté. Bueno, ¿en cuántas veces te lo acabaste o fuiste? He ido 2 veces a su casa de la señora. Únicamente porque, pues, ahora sí que yo llevo una relación con Ángel. Lo sé, pero ¿no te sientes incómoda, Jazmín? Porque en tu testimonio me da la impresión de que eres una señora que, pues, que le gusta que tener sus espacios. Claro, Rocío, por eso mismo, pues me siento muy enojada, muy incómoda, porque yo le comento a Ángel, ¿no? Él es mi novio. Sí. Yo la verdad, yo ya quiero una relación seria, estable. Yo quiero que él ya se salga de la casa de la señora. Ya se lo dijiste. Ya se lo expresé. ¿Y? Y él no quiere salirse. Yo le comento que hay que buscar un cuarto, una casa para ser independientes, donde nos podamos ir a vivir juntos. Porque él dice que tú estabas muy contenta y que estás de acuerdo con que él siga viviendo ahí. No, claro que no. Porque sabes y comprendes que ahí vive su hija. No, cuando nosotros empezamos una relación, Rocío, él me comentó que vivía en la casa de su ex mujer. ¿Y cómo te quedó el ojo? Fue como que, bueno... Pero, ¿así dijiste bueno? Sí, la verdad sí, Rocío, porque dije, bueno, la verdad no sé si dure con él, ¿no? Nuestra relación. Ahorita ya llevamos 3 meses de relación. Ok. Y la verdad, pues ya, yo ya me siento muy molesta, muy incómoda. Incómoda, claro. Yo ya no quiero, la verdad, estarme escondiendo, porque han sido 2 ocasiones que él me lleva a esa casa. A escondidas. A escondidas de la exmujer y de su hija. Oye, ¿y para qué te prestas para eso? Pues porque yo lo quiero, no, yo sí lo pero quiero. Mira, pero a ver, quiero estar con Ángel. Te pregunto, ¿te mereces que te escondan? Ah, claro que no. ¿Y entonces para qué te dejas? Por eso mismo yo quiero preguntarle a Ángel si él me está ocultando algo o todavía tiene que ver algo. No, pues está ocultando a ti. O sea, ¿qué más quieres? ¿Me estás ocultando a alguien? Pues tú. Sí te quiero y... Pues demuéstralo, Ángel. Tú también me demuestras. Entonces ya debes de salirte de esa casa. Tú misma sabías qué situación estaba, en qué situación. Mira, Ángel, ahí te tomas de chacho. Porque la verdad tú barres, cocinas, lavas, planchas, llevas a la niña a la escuela. De común acuerdo, ¿eh? Él hace de comer, lava, pero cocina, no es lo mínimo plancha, que tiene que hacer a cambio lo tiene de. Ahí como pero ¿quién crees que paga la alacena y todo lo que se comen, incluida tu cajeta? Perdón, pero no se me puede quitar de la cabeza la cajeta. La verdad, Rocío, voy a soñar con cajeta, Rocío, que aparte me encanta. La verdad, sí la probé porque él me invitó a salir. O sea, ahora sí que él me marcó y me dice, venme a ver. Pero así. Sí, o sea, ahí está la alacena, sí, agarra lo que quieras. No, la cajeta estaba sobre la mesa y él me ofreció. Cajeta. Yo le ofrecí un pan y le dije, ¿qué quieres? Me dijo, bueno, con algo, y le eché cajeta. Esa fue la molestia. Fue la única ocasión que se así ocupó. Como que sírvete, estás en tu casa. Ni siquiera fue la molestia, sino el detonante para que se diera cuenta, Elizabeth, que ahí había entrado alguien ajeno a la casa. A mí me costaron. No, pues es que yo él me las pongo invitó. Algo. ¿Tú qué pusiste? La verdad, dame la sopa para comértelo. Ok, a ver, ya entonces desde hoy sabes que, y te vamos a poner en contexto de que todo lo que ahí existe, nada lo compra Ángel, lo compra Elizabeth. O sea, la despensa la compra ella. Por ese motivo, Rocío, yo ya quiero que Ángel se salga ya de esa casa. Pues sí. Porque yo, la verdad, sí quiero que me dé mi lugar como su novia que soy. Ok, pero tú quieres que te dé tu lugar. Y Ángel no se quiere salir, ¿qué vas a hacer? Pues yo, la verdad, sí, Ángel, quiero que te salgas. De que ya... Pero ¿y si no se sale, qué vas a hacer? Y que nos vayamos a buscar un cuarto donde nos podamos ir a vivir juntos, Ángel. Donde ya realmente tomes la decisión de irte a rentar un departamento. Pero te pago, a final de cuentas, yo te pago. Yo sí lo puedo apoyar. ¿Tú pagas renta donde vives? Pues sí, sí pago renta donde vivo. ¿Y tú absorbes el gasto? Claro, por eso yo trabajo, yo tengo mi negocio. Ok, entonces, por favor, si te dice Ángel que no acepta tu oferta de que se vayan a vivir juntos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a terminar con la relación? Pues si se niega, Ángel,
y realmente no toma en serio nuestra relación, pues la verdad yo quiero terminar entonces con él, porque yo pues estoy buscando algo serio. Pues entonces no me entiendes. Yo quiero algo serio, porque la verdad ya al principio cuando él me comentó que vivía en la casa de la exmujer, dije, bueno, es como que va a ser algo pasajero. Pero en estos 3 meses que tenemos de relación, pues la verdad han funcionado muy bien las cosas, ¿no, Ángel? Pues nos llevamos bien, nos tenemos confianza, comunicación. Demasiada confianza. La verdad, yo lo que tengo, pues sí es un poco de coraje, ¿no? Porque las dos ocasiones que él me ha llevado a la casa, pues me tengo que esconder. Y es lo que a mí no me gusta. Ay, yo nunca porque, lo haría. Porque, pues, no es, yo creo que yo no estoy haciendo nada malo. No, y no estás para que te escondan. Yo creo que para nadie. Para estarme escondiendo. No, y nadie está como para que te escondan. ¿Cómo? Yo por eso he hablado con él y le he comentado que yo, la verdad, yo ya quiero algo estable. Pues yo soy madre soltera desde hace 15 años. Entonces estoy sola y yo creo que sí me merezco formar un hogar con un hombre que en verdad quiere estar conmigo. Claro. Y yo estoy dispuesta a apoyar a Ángel porque él es bien trabajador. Él sí quiere superarse. Yo creo que él sí quiere salir adelante. Que te mantengan, ¿verdad? Pero pues la verdad, déjame decirte que no, porque yo... Suenas a celosa, suenas a celosa. Déjame decirte que yo no quiero que me mantenga, porque pues, yo, si tú no sabes, yo tengo mi negocio. La verdad, no creo que la verdad, yo tengo mi negocio. Yo tengo mi negocio y yo soy bien trabajadora. 15 años he sacado a mi hijo adelante. Elizabeth, ¿por qué te peleas con Jazmín? Y la verdad, sí me comí tu cajeta y si quieres te la pago. No, 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 me peleé con ella. Te pago una caja. Si quiere algo bien, digo, pues con esa persona no lo va a poder lograr. Pero ¿y para qué te metes? Pero es que ella se está escuchando bien celosa, Rocío. Tú quieres, exacto. Ella se está escuchando bien celosa. Sí, sí, sí. ¿Qué te importa dónde se va a ir? O sea, obviamente, si ustedes ya están divorciados, o sea, él tiene que hacer su vida. Al final de cuentas, no, sí, o sea, yo se lo he dicho. Pero es que suenas a celosa, mujer. ¿O no, Gaby? ¿O estoy viendo moros con tranchete? No, así es. Sí suena. Por favor. Y era lo que decíamos, que aparentemente el vínculo emocional no se ha disuelto. Así es. Y entonces, yo también creo, Elizabeth, si tú lo que quieres es que ya se salga de ahí, pues con quien sea, en las condiciones que sea, en las que, si se está llevando un buen hombre o no, ¿a ti qué más te da? Claro. ¿No? Yo creo que es adelante, como mujer a lo mejor. ¿Sí? A mí me pasó esto, aguas. Claro. Pero nada más, ya que se vaya. Yo le haría hasta súper, le regalo unas 6 cajetas. Vamos a cerrarlo en 6. 3 envinadas y 3 no, naturales. ¿No? Pero también, ella yo la conocí afuera de la escuela de mi hija. ¿Qué le respondes? ¿Qué le respondo a ella? No, pues si me quiere, o sea, dar toda la vuelta para decirme, ay, es mira, era realidad, una noche lluviosa y yo la conocí, no. En realidad, ella también tiene un hijo. Sí. Y sabe que por los hijos hacemos todo. Yo tengo a mi hija, yo no voy a dejar a mi hija. Yo no quiero dejar a mi hija desamparada. O sea, ¿no te vas a vivir con ella? No, porque ella también tiene su hijo. Y ella tiene que ver por su hijo. Lógico, si yo entro a su casa... La diferencia entre ella y tú es que ella es madre soltera y lo dijo bien claro. Su hijo tiene 15 años. ¿Y qué va a pensar su hijo de 15 si yo entro? Tu hija vive con su mamá también. Y aunque la puedes ver todos los días... No va a estar sola porque tiene a su mamá y vive en su casa. Entonces, por pero Dios. Ella es mi hija. ¿Y eso qué? En este caso, si te pones a ver qué va a pensar su hijo y por qué no te pusiste a pensar qué va a decir tu hija. Vida, ¿por qué eso no te pusiste a saberlo? A ver, le faltaste a saber. Ángel, 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 sí, te va a seguir adorando. Seguramente eres muy buen papá, pero eso no tiene nada que ver. Tú tendrás que salir de la casa de Elizabeth. Te guste o no te guste, porque así tiene que ser. Ahora, de salir a vivir en un cuarto solito y si ya tienes una relación con Jazmín y va bien la cosa, pues ¿por qué no compartes gastos con ella? No puede compartir más gastos, Rocío. Él me ayuda a mí. Él tiene que hacer gasto conmigo, con mis medicinas. Ya te dijo él, yo estoy enferma. Sí, Berenice, pero también ya te dijo la ley que... Eso no procede. O sea, en orden de importancia, no porque tú dejes de ser prioridad e importante en la vida de tu hijo tiene que velar por los intereses de su hija de 16 años. Yo lo sé, Rocío, pero él es hijo único. ¿A quién voy a recurrir si no es a él?
¿Y por qué mi esposo no se pone a trabajar? Yo vendo mis cositas. No te pegues, por favor. En el pecho traes el micro, por favor. A ver, mira, escuchemos a Mario de otra vez. Mario, creo que Berenice tiene que entender que pues su hijo algo tendrá que hacer, no seguirse recargando en Elizabeth. Y que obviamente también su prioridad hasta dentro de 2 años, que cumpla 18, será su hija. Ahora, si su hija quiere seguir estudiando, que pareciera que por ahí va la cosa, pues seguirá apoyando, ¿no?, sus estudios o qué sé yo. Sí, se entiende muy bien que hay una enfermedad atrás de su mamá. Sin embargo, la prioridad ahorita es el desarrollo del menor de edad y hasta tanto termine sus estudios. Esto en una escala de máximo beneficio es prioridad el menor de edad que el adulto. Ahora, todavía no estamos en una edad avanzada, es decir, 65 y más, como para que podamos pensar que es un adulto vulnerable. Si bien tiene una enfermedad como muchos adultos, tampoco está imposibilitada físicamente para desarrollar un trabajo de esfuerzo físico o mental. Claro. Por lo tanto, aunque él esté, digamos, con una capacidad moral de darle dinero, no está obligado todavía a darle alguna cantidad de dinero. Donde sí está obligado es con su hija menor de edad. Así es. Ahora alcancé a escuchar, porque escucho todo, caray, que Berenice dijo, y es que ¿dónde se va a ir Ángel? Pues ese es problema de Ángel, Berenice. ¿Cuántos años tiene Ángel? No, pues ya tiene más de 30. ¿Eh? Ya tiene más de 30. Bueno. Es que por eso mismo, Rocío, yo y aunque le, no yo tuviera le digo... 30... Que se vaya. Aunque fuera mayor de edad, es problema de Ángel. Pues sí, pero como bien lo dijo Elizabeth hace un rato, los hijos duelen. A mí me duele mi hijo. Llévatelo contigo. ¿Y a dónde lo meto si yo también? Renta uno algo más grande. O sea, a ver, el hijo duele, ¿verdad? Te duele a ti. Claro. No a Elizabeth. No. Elizabeth, a la que le tiene que doler es su hija. No, no, no. O sea, ni modo, ahora resulta que quieres que lo adopte. No, 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 no es eso. Pues ya lo adoptó. Pero entonces ahora dime, ella, Rocío, entonces ella, ahora ella que no, como no está viviendo para que con ella. Entonces tengo que está mantener a, también a la está fulana. Rentando un cuarto. No, a mí no me vas a mantener, pues déjame decirte. No, estar no, ahí. No. A mí no me mantienes. Además, porque yo tengo mi puesto y mi negocio. Porque, y yo por sé eso, salir adelante Elizabeth, solo. Pero no creo. Lo que quiero Elizabeth, es que te digo Ángel algo, y de, diga, como mujer, te lo digo como mujer. Y viniste a pedir ayuda. Ajá. Suenas como dolida. No es dolida, Rocío. Es que mira, buscas el pleito con Jazmín. Jazmín no. Yo creo que Jazmín, sinceramente, la veo muy madura, muy centrada, muy, muy en su posición de, a ver, a mí me parece que 3 meses de haber conocido a una persona, pues ni lo conoces ni nada, pero y estás viviendo cualquier tipo de emociones menos amor. Sin embargo, ella está estableciendo sus reglas, que son válidas, y, o sea, no te está agrediendo en ningún momento. Es una señora que, bueno, tiene su hijo y demás. Yo creo, pero es que le buscas mucho el pleito. Yo creo que tú como señora dueña de ese lugar, de la casa, lo que sí tendrías que decir a Jazmín y al mismo Ángel es, a ver, Ángel, tienes 1 mes para salirte de ahí. Yo no sé cuál sea el plazo que le quieres dar. Y a Jazmín decirle, te voy a pedir de favor, así, con toda la educación del mundo, que aunque te invite a la casa, perdón, pero no eres bienvenida. Por lo que sea. O sea, tú sabrás tus motivos, no tienen ni siquiera por qué dar explicaciones. Simplemente, con mucha madurez y educación, como se está comportando la señora contigo, decirle, ¿sabes qué? No eres bienvenida. ¿Por qué? Por la niña, ¿por qué? Por ti, ¿por qué? Por lo que sea. Es alguien ajeno a tu casa, a tus espacios, y no está padre que tú quieras llegar a tu casa, a veces de malas, a veces cansada, a veces las dos, o a veces con hambre, lo que sea, y te encuentres a una persona que no esperabas en tu casa. Esa es, yo creo, que la actitud que debes de tomar. Ahora, la otra actitud que yo creo que Ángel tiene que tomar es pues ya de plano decir, ¿quién es Gabriel? Gabriel es un amigo que conocí igual de garrotero. Bueno, él era mesero y yo era garrotero. ¿Y ahora qué como, hace como 5 meses, loco, bueno, tuvo un problema, se salió. Y hasta el momento, pues ya tiene como 3 meses que ya no lo veo. Pues marchábamos y todo eso, pero no. Yo sé que se ven diario. Me ha invitado a dar una vuelta en su combi porque trabaja en una combi. Y he ido con él en una combi, pues a dar una vuelta, me enseña su trabajo. ¿Por qué no quieres decirle ni a tu mamá, ni a Elizabeth,
ni a tu hija que tú ya tienes ingresos de aproximadamente 5,000 pesos a la semana. Sí y no. Ah, caray. A ver, ¿qué no? O sea, si estoy, perdí el trabajo de garrotero. No, no lo perdiste, renunciaste. No, perdí el trabajo de garrotero. Ok, pero sí tienes el otro trabajo. Sí, me lo consiguió, pero también es temporal. Ajá. El dueño de la unidad me dijo que me iba a dar el trabajo por muy poco tiempo. ¿Qué pues poco me dijo tiempo? Que de 3 a 4 meses. Entonces yo no puedo decirles todavía que tengo otro trabajo con un solo diferente. ¿Por qué no podrías? O sea, claro que podrías. Porque no es algo seguro hasta que el señor ya me firme o me diga que ya me quedo de planta. Pues muy sencillo, tal y cual lo transmites y les dices, mira, no es muy seguro, temporalmente tengo ese trabajo y tengo la posibilidad de aportar un poco más, porque además legalmente lo que tiene que ser, ¿no, Mario? Sí, en este caso, al momento de que él oculta sus ingresos, se comete un delito que se llama fraude de acreedores. Uh-huh. El acreedor es su hija menor de edad. Y en el momento en el que si yo ya tengo una sentencia, un mandato judicial que me indica que el 25% de mis ingresos son para ella, así tendrá que ser. Y si yo oculto mis ingresos, estoy cometiendo un delito que se llama fraude de acreedores. Y además, o sea, como ¿por qué voy yo a cometer ese delito en contra de una persona a la que digo amar tanto, que la niña de mis ojos es lo único que me sostiene en este mundo? La que me da el aire que respiro, ¿no? Porque ella no quiere que me vaya tampoco de la casa. No, yo estoy hablando de por qué la niña me dijiste que no tenías dinero. Por favor, ¿por qué ocultas que ganas un poquito más si cuando dices que tu hija es lo más importante, eso significa que puedes ayudar más a tu hija? Sí, pero voy a ayudar más a mi hija. A mi hija sí le he dado de ese nuevo sueldo, sí le he dado algo. Claro que no. ¿Qué le has que dado? Ella no sé, que ella no sepa. Ella. ¿Qué le has dado? Le he comprado cosas que solamente ella sabe, que yo le he comprado cosas a ella. ¿Y por qué lo ocultas? ¿Por qué se lo porque ocultas a Elizabeth? Porque ella es muy avariciosa en ese tipo de aspectos desde que estamos casados. ¿Avariciosa cuál? Si nunca le has dado un porque peso. Porque siempre ha sido eso, para ella siempre ha sido el dinero, ella nunca ha visto nada de todo lo demás. Oye, espérame, Ángel, estás quedando bien mal. No escuchaste lo que dijo Mario. Ese es el gran problema y gravísimo problema. Fíjate, por no escuchar, nos metemos en líos de los cuales nos va a ser más difícil salir cuando podemos resolverlo tan sencillo, Mario. Mario acaba, repítele por favor al señor lo que acabas de decir para no yo transgiversar las cosas. Sí, no se trata de que Elizabeth absorba ese dinero. Ese dinero es para un acreedor, un menor de edad, que es, por eso se llama fraude de acreedores, porque estoy engañando a alguien de algo que percibo y no se lo estoy declarando. Justo, muchas personas esconden sus ingresos para no darlo. Si Elizabeth no recibe ninguna cantidad de dinero, lo correcto es dárselo a la menor de edad, pero quien administra ese dinero es la mamá. Uh-huh. Si yo escondo este dinero, no estoy siendo honesto ni transparente. El dinero que sobre será propio, pero sí ese acreedor merece tener el 25% de los ingresos. Así es, así de claro. Ahora, ¿quién sabía de esto? ¿Quién sabía? Ah, vale. ¿Por qué no me dijiste a mí, Ángel, nada? Se supone que somos novios, ¿no? Porque no sé si voy a quedarme ahí o no. Se supone que nos tenemos confianza y comunicación, ¿no? Pues para que veas que no. Ya llevamos 3 meses. ¿Tú sabías algo, Berenice? De novios, Ángel. Pero son 3 meses. Entonces ya no te debo de creer nada, Ángel. No, no sabía yo. ¿Y por qué buscaste la respuesta? Imagínate, me estás ocultando esto. ¿Qué no me ocultarás? No, yo no sabía de esta situación. Ajá. ¿Por qué no te creo? Como siempre de acá. No suenas nada convencida. Bueno, te voy a decir. ¿A ti te gustaría que tu hijo fuera a dar a prisión? No, por supuesto que no. Ah, bueno, pues eso es lo que determina un juez cuando cometen este tipo de delitos hacia o en contra de los menores. Y tu nieta es menor de edad. ¿Tú la quieres seguirlo ocultando? No. Lo que sucede es que si él manifiesta esto, mi exnuera lo va a someter más y más. Sí, le ¿verdad? Va a quitar más. No, mira, yo creo que no, lo que no, tú no deberías de hacer que, como mamá, o sea, que tu mamá sí por sabía, favor, ¿verdad? Por o favor, sea, tu mamá sí sabía Elizabeth, del dinero. Elizabeth, siempre ha sido así de agresiva.
Es si que, no le parece algo... No te hizo nada, nada más te hizo, te cedió con la botella. Por favor, deje esa botella en paz. Pásamela, por favor. No puedo creerlo, Ángeles. Es un arma blanca esto. Sinceramente. No puedo creer que me ocultes pequeñas cosas. Y yo veía que le estaba buscando desde hace rato y dije, bueno, pues le va a estar incomodando. No sé por qué me ocultas cosas tan pequeñas. Pues porque es una cosa muy pequeña. Yo no te pido dinero, porque yo no te pido dinero. ¿Qué es cosa pequeña? ¿Qué es una cosa bien pequeña? Yo cubro mis gastos, pues Ángel. Que haya cambiado de trabajo, pero que no sepa que es seguro. Ah, es muy pequeña. Fíjate, pues sí. ¿Qué tan pequeña será que de ganar 850 pesos, no, 1,000 pesos a la semana, que son 4,000, ahora gana 24,000? ¿Y no te quieres ir a rentar? Ay, no se asusten. Pues que no, todos se quedaron así pasmados. ¿No? Yo también me quedé pasmada cuando me enteré. Ahora, ¿quieren más pruebas? Pues aquí está Gabriel. Porque Gabriel, le voy a preguntar primero a Gabriel si es cierto, yo ya no creo, público, perdón, que es temporal el trabajo o es permanente. Y obviamente, yo creo que cualquier trabajo puede ser temporal si nosotros no le dedicamos el tiempo que deberíamos, ¿no? A ver, Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. ¿Tú le conseguiste el trabajo a Ángel? Sí. ¿Trabajabas con él? Sí, yo trabajaba en el restaurante. Ajá. ¿Conseguiste esa chamba de chofer? Sí, de chofer en una combi de transporte público. La verdad, yo me siento decepcionado por lo que está haciendo, porque él me dijo que... Pues es que no estás haciendo bien las cosas. Oye, primero que nada, Gabriel, antes de que se me vaya, ¿ese trabajo es temporal? Pues va a ser temporal siempre y cuando uno lo quiera, porque mi patrón es muy accesible y si tú le das las cuentas, él te brinda la mano y él ya se está agarrando el pie. Ahí él le están diciendo que de lunes a viernes agarre la combi. Ajá. Y el fin de semana agarra una unidad de transporte de plataforma, pues un taxi de plataforma y tenemos, va muy bien. Tenemos fotos, ¿no? Tenemos, ahí estás, mira. Que digas, paseando con él no estabas, manejando, sí. Ahí está él. Sí. Yo iba a dar una vuelta que él me invitó a ir. Sí, pero no te invitó él. ¿O sí? Pero para que sí le brindé la mano porque él me dijo que necesitaba más gastos, dijo que se iba a salir de su casa porque ya quería cambiar y que necesitaba darle dinero a su hija, a su esposa. Y ahí en el restaurante él iba muy poco y yo lo sé porque yo trabajé ahí. Pero sí, dos meses. Está muy mal lo que estás haciendo. A ver, ¿a ti te va a gustar que se lo hagan a tu hija? Tu hija va a crecer. ¿A ti te va a gustar que se lo hagan a tu hija? Estás muy mal, está muy mal, Rosy, lo que está haciendo. Válgame, se lo van a despedazar entre las dos. Ya, Elizabeth. Señora, yo jamás vuelvo a pisar su casa. Despreocúpese, ¿eh? Espero, yo jamás voy a volver a pisar su casa. Porque si yo sigo con Ángel, nosotros nos vamos a ver afuera de su casa. Pero en su casa jamás vuelvo a pisar. Oye, pero, Jazmín, ¿y vas a seguir con Ángel? Pues es que yo estoy esperando, Rocío, la respuesta. Uy, yo no, quiero pues, algo en serio, Rocío. ¿Tienen un yo té quiero una a relación la señora? En serio, Rocío. Pero realmente creo que no, que él no quiere. Porque mujer, no me dice nada. Jazmín, no, a ver. Que, o sea, no te, ya te dijo que no. Ya te mintió. Le dijo a su mamá sobre el aumento de sueldo. Sobre ni aumento eso yo de no sueldo, sabía fue nada, el cambio Rocío de trabajo y de lo que está ganando. No te lo comunicó a ti. No, Rocío, ¿qué yo quiere no sabía decir? Nada de ¿qué eso quiere decir entonces? Pues que no hay confianza, Rocío. Ah, y que no además, hay confianza, no hay comunicación entre nosotros. Y que además, pues yo creo que es de estas personas que están como más dadas a causar lástima para que digan, ay, pobrecito, hay que, de verdad. Lo que más me sorprendo es de que él a mí me da una cara diferente, porque él me dice que me quiere mucho y que me ama. Igual, y yo estoy con él dinero, apoyándolo en las buenas y en las malas. Se molesta. Yo incluso porque le dije a él, Rocío, cosas que yo lo apoyaba para que nos fuéramos a rentar juntos y que hacer lo una apoyabas vida que económicamente para que los dos pagáramos una renta, Rocío. Y mire con qué me sale, Rocío. Ay, bueno, ni así se quiso ir a vivir contigo. Ni apoyándole ¿sabes económicamente. Qué, yo ya no quiero nada con él, que se lo quede la ex mujer. No, hombre, pues ni ella lo quiere. Ni ella lo quiere. Ni ella lo quiere, pero digo. Obvio, ¿y para qué se tú, van? Verdad, oye, me dejan interesa, sola aquí. Gabriel, entonces, ¿el trabajo es tan temporal como
Ángel, si él lo quiere, si él quiera, lo quiere, si él lo quiere, si él cumple, defenderlo. Y ahí se gana muy bien, Rocío, ahí se gana muy bien. Se, uh-huh. se gana aproximadamente de 800 a 1,000 diarios en la combi. ¡Súper bien! ¡Súper bien! Y en el taxi de plataforma ganas de 1,000 a 1,300. No, yo también soy chofer y yo también doy cuenta. O sea, en total, ¿como cuánto gana más o menos? Aproximadamente como unos 5,000 a 6,000 a la semana, Rocío. ¿A la semana? A la semana, a la semana. Eso es lo que gana. ¿Y dónde está el dinero que ganas si no le das a tu hija? ¿No te ha salido? A mi hija sí le he dado. No, es que tú no sepas. Por eso, ¿pero dónde está? Tú me dijiste que te ibas a salir en 15 días de tu casa, que necesitabas un apoyo de más gastos. Yo te brindé la mano y te estás agarrando el pie. No, yo hablé con mi patrón. Con por mí patrón, entraste a la combi. La oportunidad fue tu patrón. Sí, pero no, por mí no se vale. Ángel, lo que estás haciendo se llama no solamente mentir, sino manipular. Pobrecito de mí, échame la mano. Y cuando me va bien, yo ni siquiera lo voy a reconocer o ni siquiera le voy a decir, oye, gracias, ¿sabes qué? Me acaba de llegar el primer sueldo o realmente cumplir con lo que prometiste. Yo lo he cumplido a él. No dice que en la base, oye, ahora cómprame el tamal en la mañana, cómprame el refresco. Pues sí, pero... Ahí avienta un chesco, va, y ahí va. Pero pues avientame un chesco, bien, pues ni que fuera, ¿qué es? Pero yo tengo que... O sea, ¿le vas a...? ¿Torta? Cuando ganas 1,000 diarios. Una torta. Por eso. Por amor de Dios. Por eso. No se vale eso, ¿eh? Yo se me he dado. Eso no se vale. Elizabeth. A mi hija sí le he dado. Elizabeth. A ver, Elizabeth. Fíjate nada más. Lo que tienes que hacer legalmente para que el juez modifique la manutención. Porque ya se puede hacer. Sí, primero, esto se llama un incidente, que es un pequeño juicio dentro del juicio que ya tienen. Lo importante aquí es acusarlo con el juez para dos cosas. Primero, denunciar que tiene un nuevo trabajo y se envíe al patrón los oficios correspondientes para conocer cuánto es el salario real. Paréntesis, para esto te puede ayudar Gabriel, porque él sabe quién es el patrón. Entonces, si te da los datos, que supongo que sí, te los va a dar, porque al final del día le ayudó también para ayudar a su hija, supuestamente. Ya lleva dos meses con la combi, Rocío. Ya lleva dos meses. Ya es una lana, ¿no? Perdón. Y una vez que se obtengan los ingresos, empezar a hacer los descuentos, ¿no? Lo más importante es que si él decide hacerlo de una forma voluntaria, pues bueno, se evitará esta molestia del patrón de estar recibiendo oficios del juzgado preguntándole la transparencia de los ingresos. Okay. Todavía hay esta oportunidad de hacerlo de forma voluntaria. Y como ya tiene dos meses de estar trabajando ahí, supongo que esto es retroactivo, el adeudo. Claro, en el momento en el que el patrón esté obligado a informar cuáles han sido los ingresos, pues ya deberá ahorita 10,000 pesos. Perfecto, que es lo correspondiente a lo que tú le tienes que pagar de manutención, no a tu hija, a la mamá de tu hija. Y hay de ti, mujer, que no lo vayas a reclamar. Así que no enviente. Mi patrón es muy accesible. No pongas ese tipo de pretextos. Tú lo sabes. Ya la renta va a ser suficiente, ¿no? Son 10,000 pesos y él ya puede quedarse allí. ¡Válgame Dios! ¡Ay, no! Él tiene que quedarse con su hija. ¿Quién la va a cuidar? No. ¿Quién cuida a la niña? ¿Pero qué cree? Oye, Berenice, ¿por qué no mejor se van a rentar tú y él? O sea, parece que tú no lo quieres cerca. No, sí lo quiero, es mi hijo y él me ayuda. Ay, entonces... Pero lo quiero más por el dinero. Él también necesita cuidar a su hija. Que no es posible. A ver, ¿tú quieres que se siga, que siga viviendo ahí, sí o no? Obvio, no. Ok, ¿cuánto tiempo quieres? Dos días. ¿Cuánto tiempo le das? Dos días le doy. Para que ya no lo soporto. Dos días a partir de hoy y tienes que salirte de ahí, sí o sí. Y si no, pues entonces te van a obligar y te vas a quedar sin trabajo y te vas a quedar sin casa sin y te trabajo, vas a quedar que sí sin absolutamente quedar. Nada. Habla con tu patrón y dile, patrón, ¿qué crees? Que Ángel tiene una hija, depende de su sueldo. ¿Qué tan posible es que le asegures que esa chamba va a ser para él? Le estarás haciendo no un favor a Ángel, sino a una jovencita de 16 años y a una señora que toda su vida ha visto por su hija. Y con eso, de verdad, quédate. Si te habla, si no te habla, si te avienta el chesco, si no te lo aviento, es no, su para mí bronca. No hay problema, pero que se ponga a pensar en su hija. Y yo más que nada lo hice por la amistad que teníamos. Pero como él no piensa en su hija, tú sí. Y como tú sí, muchas personas que sí lo hacemos. Así que tú haz lo correcto. En verdad, no tienes idea qué satisfacciones te va a dar a ti. Nunca hay que hacer algo por los demás con el afán de que no los agradezcan. De verdad, Gabriel, llévate esto. Siempre hay que ser buenas personas, hacer lo correcto, ir por la vida
haciendo el bien a los demás. Si los demás no lo hacen y no lo valoran, allá ellos y su conciencia. Habemos diferentes tipos de seres humanos. ¿Ok? Haz lo correcto. Gracias por haber venido a ser, señora, la pertinente, Elizabeth, a levantar las denuncias. Y yo sé que estás en el entripado y que les han visto la cara a todos, pero Ángel, a buscar a dónde irte. Tienes que hacerlo. Y Berenice, a apoyar al hijo para que cuando menos compre el periódico, para que pues, busque ahí todavía, ¿no? ¿Se busca en el periódico o ya ni eso? Ahí está. Y no le siga tapando ese tipo de cosas porque lo pueden llevar a prisión. Gracias, Gaby. Gracias, Mario. Y gracias, público, por haber estado aquí. A ustedes en casa, lo correcto es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Porque realmente cuando aprendes a reparar tus heridas, estás listo para recibir el amor más puro y transparente. Permite que tu luz ayude siempre a brillar a otros, aunque no te lo agradezcan. Si Dios y tú lo permite, nos vemos mañana con esta clínica de emociones. ¿Qué tal las sorpresas?